La nueva temporada, familia, temporada 01, alas rotas. ¿Vale? Locura. Temporada 1 del año 5, alas rotas, ¿vale? Rescata a los civiles desaparecidos. Incluye modo descenso para todos los jugadores. Evento de ropa, intensificación un poco más adelante. Os informaré de la del inicio. Y nuevas emociones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para jugarla? Ser level 40 y tener la expansión. Ser level 40 y tener la expansión, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo conseguir también todas las novedades, ¿vale? Aquí tenéis, como podéis ver, ya el pase de batalla. Recordad que el de arriba es el gratuito, ¿vale? Y el de abajo es el de pago. El de abajo solo incluiría skins nuevas, ¿vale? Como las que os enseñé, cosas de Splinter Cell, nuevas emociones, como hemos hablado, que es lo de saludar, o ponernos así en, tocar la guitarra, ¿vale? Todas estas cositas. ¿Vale? Aquí tendríamos el tercer escalón, sombrero de Echelon y el casco nuevo de recompensa a nivel 100. Todo esto es lo de pago, ¿vale? Tampoco veo muchas cosas de Splinter Cell, hay que decirlo, ¿eh? Todo esto serían skins, las skins nuevas. Agitar el puño. Tampoco se han pasado poniendo cosas del Splinter Cell, ¿eh? También os lo voy a decir, ¿eh? La otra skin. Vale, la otra skin. Realmente aquí estaría atuendo de caballero, ¿vale? Pero realmente de Splinter Cell, a no ser que me haya pasado algo, solo está la parte superior. Ah, no, mira. Aquí está la camisa. Vale, ya decía yo. Y los pantalones. Vale, y las botas. Eso es lo que yo estaba esperando. Botas, pantalones, camisa y gorro, ¿vale? Esto es lo de pago. Ahora vamos a lo gratis. Último emblema, ¿vale? Nivel 100. Caja exótica. El nuevo exótico se consigue a nivel 90. Nuevo exótico se consigue a nivel 90, ¿vale? El otro nuevo exótico se consigue a nivel 85. O sea que al final han seguido con el mismo tema, ¿vale? Las nuevas con nombre, ¿vale? Por supuesto, las cacerías anteriores, empezando en la primera en el level 70. 63, ¿vale? Las cacerías, simplemente sería repetir las anteriores por si no habéis hecho. Sobre todo el jefe final, ¿vale? Aquí están todas, bien. Bien, incluso la última, ¿vale? Qué guapo. ¿Veis? Lo gratis es lo que mola. El nuevo esto con nombre. La nueva esto con nombre. Y acabo de sacar una. Y la he tirado al suelo. Y ya está. O sea, remarquemos lo más importante. ¿Vale? Sería conseguir lo que es todo el nuevo set de caballero, ¿vale? Como podéis ver, empieza a level 13, 14, 16, 18, 19, ¿vale? Eso sería lo más así remarcable, el nuevo set de caballero y los nuevos exóticos, que serían a level, hemos dicho 91 y no, 90 y 85. Tiene rima. Vale, eso sería el Season Pass, tanto el de pago como el gratuito. Y aquí tendríamos ya todo lo que vamos a tener. Empezando ya desde hoy, tenemos que salvar a John Jaycee, ¿vale? Los primeros niveles tienen bonificación, como ya sabéis, y terminarlo a tiempo esta semana te da una caja, una recompensa de bonificación. Semana que viene, más que semana que viene, bueno, sí, semana que viene, martes sería, o sea, esto va a durar menos de una semana, por la compensación nos van a poner un evento global más, ¿vale? Por los pocos días que dura, y entonces el martes empezaría la Liga John para conseguir esto, evento global.
momento de ropa ya podemos ver que parece que si no lo cambian empieza en una semana y tres días. O sea, el martes que viene no, el otro. Que en dos semanas y tres días el nuevo esto, el nuevo objetivo, la nueva liga, nuevo objetivo, nueva liga, pobre pececito, no mola. Nuevo tal, nuevo y último objetivo dentro de 8 semanas y 3 días, ya en agosto, ¿vale? La recompensa y el evento global, que pondrán otro de regalo. Pues sin más, ya viejos conocidos, ya sabéis cómo funcionan las temporadas. Cada vez que subes un nivel de reloj, subes un nivel de temporada y te van dando las recompensas de arriba, ¿vale? Pum pum, hasta que las completas todas. Sin más. ¿Vale? Si una vez te desbloqueas también una cacería, pasa la misión que te dice, ¿vale? Y activas la misión para que puedas hacer la cacería y ya está. Y lo de abajo lo de pago. Punto. Sin más, ya está.